Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina para contarles cómo este sector es uno de los que más valor agrega a la producción. En Argentina, los sistemas productivos a campo han sido el pilar del sector agropecuario nacional. Sin embargo, desde hace algunas décadas, fortalecido por un nuevo modelo de agricultura, se ha registrado un proceso de intensificación. Estos cambios, que han propiciado una redefinición de los ambientes productivos, se ha dado junto a una reorientación en las formas de manejo más intensivas de las diferentes especies de animales de producción. La producción de cerdos en Argentina es intensiva. No hay otra forma de producción, no hay semi-intensivas o semi-extensiva. Es intensiva. Tiene la característica de poder ser confinada o a campo, o la combinación de las dos, pero no extensiva y semi-extensiva. Es intensiva porque nosotros tenemos muchos animales en una superficie muy poca, con un alto costo y de capital y mano de obra. Entonces, eso es intensiva y nadie puede pensar en una producción de cerdos semi-intensiva o extensiva. Sí se da el ejemplo de Marco Juárez, una producción intensiva a campo, eficiente, o el caso de otros criaderos, que hay muchos en Argentina, intensivo confinado y eficientes. Lo que tiene que ser es criaderos eficientes, eso lo tenemos que buscar, intensivos eficientes. Argentina se caracteriza por su amplia disponibilidad de superficies y por poseer condiciones agroecológicas propicias para la crianza de cerdos y la producción de cereales y oleaginosas, principales insumos de la actividad. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario, el 65% de los cerdos se concentran en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con una creciente participación de otras provincias en las que la producción porcina no era representativa. El cerdo está entrando de una forma increíble en lugares donde nunca se hubiera pensado que iba a haber cerdo. Llámese Neuquén, llámese Trelew, llámese Formosa, Salta, Jujuy. Y está entrando de una forma ordenada, porque está entrando sumando pequeños productores, tratando de armar sistemas asociativos entre ellos, con una visión de faenar los animales y ver cómo se coloca la carne localmente, ya sea en carnicerías, supermercados. Creo que ese cambio que hace unos 10 años atrás pensar en esto hubiera sido utópico, hoy es una realidad y es interesante. Más allá que la zona típica de productora de cerdos, que la zona típica maicera, sigue creciendo. O sea, acá el que tiene unas hectáreas de agricultura y llegó ya al tope de productividad de esas hectáreas y quiere aumentar, no le puede poner otro piso más al campo. Pero sí, en un rincón del campo puede poner un criadero de cerdos para darle valor agregado a ese cereal. Y otro de los temas interesantes, nosotros estamos viendo que familias, que el padre tiene 3 o 4 hijos, el campo lo tiene que dividir por 4 y no da el campo agrícola para dividir por 4. Ahora, si yo le agrego el valor y le pongo el criadero de cerdo, no solo mantengo las 4 familias, sino puedo mantener más familias. Ese es el proyecto país que nosotros estamos viendo del sector porcino. Está creciendo, nos está yendo bastante bien y creemos que es el camino para ofrecer más carne de cerdo a los argentinos, que estamos en 12 kilos por habitante por año, pero podemos llegar a 16, 18, no tenemos techo. Y en la medida que haya más carne de cerdo ofrecida a la gente, va a haber más liberación de carne vacuna para exportar. Arreglaremos hasta un problema político histórico, dejando una carne relativamente barata con respecto al mundo y pudiendo exportar una carne cara que el mundo la quiere, como es la carne vacuna. Según las estadísticas, el consumo de carne fresca de cerdo en Argentina es del 70% de lo que se produce, con un consumo anual de 12 kilos de carne de cerdo por habitante por año. Esta tendencia, y dado que la calidad de la carne producida es un atributo que depende de la genética y del bienestar de los animales, presenta un escenario favorable para la producción porcina, incentivando el desarrollo de proyectos productivos que fomenten el agregado de valor. La cadena de valor necesita fortalecer algunos de sus eslabones, fundamentalmente en la instancia de faena. Nosotros hace rato dejamos de ser productores y nos tuvimos que poner
Nos cargamos la mochila atrás de la... Y nos cargamos la mochila porque nos cargamos a los fanadores, a los chacinadores, en el buen sentido, no haciendo nada negativo, sino en el sentido que nosotros somos los que tiramos, generamos las condiciones para que la demanda tire la producción que nosotros hacemos. Tenemos un problema serio, crecimos mucho en producción y no crecimos en tema de faena y desposte. Podemos solucionar de una forma rápida en algunos lugares del país, como estamos hablando del tema del país, con la faena móvil que están apareciendo, esta cosa que hizo el INTI, que es muy interesante, pero vendría a ser lo más parecido a una curita. Cuando nosotros tenemos que hacer una operación mayor, no podemos hacerla con curitas. Y en eso estamos hablando con gobiernos provinciales para desarrollar frigoríficos nuevos, modelos, con idea no solamente que se armen, solamente para abastecer localmente, sino pensar en exportación. Porque nuestro camino en el crecimiento que vamos haciendo es, vamos a tener volumen, vamos a abastecer el mercado local y vamos a tener competitividad para vender carne de cerdo y productos afuera. Por eso estamos trabajando con los gobiernos provinciales. En Neuquén ya se está armando uno, en Entre Ríos se está armando otro, en Formosa se están readecuando algunos otros, y creemos que en la zona núcleo faltan. Y Buenos Aires, y especialmente Córdoba, en algunos lugares, en casi todo Córdoba, y en algunos lugares de Buenos Aires se tiene que hacer, y en Santa Fe también creemos que nosotros tiene que haber uno o dos frigoríficos más, porque la demanda creció y hay que faenar los animales. La creciente demanda mundial de alimentos y la posibilidad de algunas regiones de proveerlos ha profundizado el comercio, generando cambios en la visión sanitaria. En Argentina, mediante la implementación de planes, se ha logrado llegar a un determinado estatus sanitario que ofrece al sector productivo un respaldo al momento de proyectar la participación en el negocio mundial de alimentos. La Argentina ha logrado el estatus, o por lo menos certificado, la autodeclaración de país libre de peste en el año 2005, y a partir de allí continuó con su vigilancia, con lo cual seguimos siendo país libre sin vacunación, y a su vez nunca ha tenido casos de PIRS, que es una enfermedad, el síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es una enfermedad de gran impacto económico y productivo, que al ser país libre nos posiciona, al lado de otros países productores de cerdos, en un buen estatus sanitario. Después de ver cómo la producción porcina agrega valor, los invitamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede hacer un uso racional de los antibióticos con los cerdos. Biofarma, siempre al servicio de la nutrición animal. www.biofarmaguad.com.ar. Genética Austral, experiencia e innovación para la producción porcina. Circumvent PCVM es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Betifarma, la mejor nutrición para una vida más sana. En la producción porcina, hacer un uso racional de los antibióticos no es tarea sencilla. Es por eso que, para saber cómo hacerlo mejor, compartimos este informe con especialistas. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Los parámetros básicamente del punto de vista de prescripción de un antibiótico tienen que ver con parámetros que son farmacodinámicos, que tienen que ver a su vez con la relación que tiene el antibiótico con el microorganismo a tratar, y farmacocinéticos, que tienen que venir con el devenir del fármaco al organismo. Esto es, si yo doy un antibiótico por vía oral, ¿cómo llega ese antibiótico al sitio de infección, que puede ser alojado en un pulmón, en un riñón o en un músculo, digamos, ¿no? Entonces, la correlación
de esos dos factores y el conocimiento de los mismos hacen a lo que es el uso racional de un antibiótico, ¿no? Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal, o la presencia de otros virus contaminantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición de enfermedades infecciosas en los sistemas de producción porcina. Calculá que estás hablando de animales que en muy poco tiempo van a ser faenados, con excelente conversión, animales que están sometidos a diferentes situaciones que sobrepasan la capacidad fisiológica muchas veces del animal, digamos. Nosotros estamos destetando un animal a los 21 días promedio, digamos, 21, 20, 23 días promedio, 24, y bueno, ese animal todavía no está preparado para comenzar a alimentarse en forma sólida, digamos, cuando digo sólida, con un alimento balanceado, ¿no? Sino que todavía su estructura morfofisiológica está adaptada a tomar leche. Entonces, bueno, todos estos cambios hacen que el animal esté sometido a un estrés casi continuo, y cuando hablamos de estrés, es un estrés no solamente nutricional, sino que es un estrés que impacta el orgánico, con caída de las defensas y demás, que hacen al animal muy susceptible a cualquier enfermedad. En un sistema hiperhacinado, porque estamos hablando de juntar animales de diferente procedencia o de diferente madre, digamos, todos en una misma sala. Entonces todo esto hace a que las enfermedades infecciosas estén al día casi continuamente y que el veterinario tenga que lidiar con las mismas, digamos, ¿no? Muchas veces no es tan difícil erradicar, lo que es difícil es mantener lo negativo, esa piara, esa granja o ese grupo de granjas. Entonces aquí la cuestión es concienciarse muy claramente de que cuando estamos hablando de bioseguridad y de toda una serie de prácticas de bioseguridad, las implementamos del todo y todo el mundo está pues alineado con ello. Si eso no pasa, es extremadamente difícil que podamos tener éxito. Pero yo pienso que el control de las enfermedades infecciosas, especialmente las que ya tenemos y conocemos, hay elementos como para poder trabajar con ellas. Otra cosa es que alguien me dirá, bueno, y frente a aquello que aún no tenemos y que podría llegar, tipo diarrea epidémica, vírica, etcétera. Bueno, primero de todo es tener conciencia de que algo puede llegar. Dos, conocer las medidas de bioseguridad mínimas que de alguna manera pueden ir a favor de evitar esa entrada. Tres, aplicarlas. Y también una cosa muy clara, si ves algo que se está acercando en el tiempo, en el espacio, etcétera, pues qué medidas, no solamente individuales, sino grupales, podemos establecer. Pero cuando hablamos de grupales, aquí ya se hace difícil. Poner de acuerdo a las personas es lo más difícil. Poner de acuerdo a los cerdos no es un problema, pero a las personas es muy difícil. El uso de antibióticos en producción porcina intensiva se prescribe bajo las modalidades terapéutica o metafiláctica. Ello implica la administración individual, generalmente vía parenteral, como tratamiento terapéutico, y o poblacional, como tratamiento curativo metafiláctico, mediante la incorporación posológica oral de la formulación antibiótica en el alimento o en el agua de bebida. La administración antibiótica individual por vía inyectable, parenteral, asegura en principio una dosis en función de kilogramo de peso vivo. Los antibióticos nosotros los utilizamos en producción porcina bajo diferentes modalidades. Terapéutica cuando tratamos el animal enfermo con enfermedad clínica, y metafiláctica es cuando tratamos animales que están enfermos y animales que o están incubando la enfermedad o que son potencialmente factibles de que se enfermen. Entonces, hay otra modalidad que es profiláctica, en la cual hay factores de riesgo que pueden hacer que el animal se enferme, y como promotor de crecimiento cuando la droga, o en este caso el antibiótico, se administra en muy bajas concentraciones y que cumple con otro, o busca otros fines, como son fines de tipo zootécnico, mejorar la conversión, mejorar la ganancia de peso, pero no con un fin de matar a la bacteria como son nosotros, digamos, ¿no? Eso. En los últimos años, los tratamientos antimicrobianos han evolucionado de manera paralela a las necesidades y problemáticas detectadas en el sector productivo. Los cambios en el manejo han impulsado un aumento del uso de medicamentos para el control de las afecciones en los porcinos, incrementándose la utilización de agentes antimicrobianos. Como consecuencia, la aparición de resistencia se transformó en un problema
de índole mundial. Los tratamientos han tenido que adaptarse a la situación del campo y lo que estamos viendo es que la gente está usando medicamentos, pero también vacunas con más frecuencia para intentar controlar los problemas, sobre todo problemas víricos que estamos viendo ahora. Y entonces la resistencia de antibióticos está surgiendo en parte por ese uso de antibióticos más alto. El problema es un problema más grave en la salud humana, pero como veterinarios y productores de animales tenemos que tener en cuenta esos problemas y entender que la presión de resistencia puede transmitirse a la medicina humana. Entonces es imperativo que nosotros cuidemos también de cómo usamos las medicinas para evitar demasiados problemas. Del mal uso de los antibióticos, podríamos decir que a las claras son dos, hay otros, ¿no? Pero los más evidentes son dos. Primero, el fallo terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad que yo voy a tratar o que estoy tratando no se cura y el animal se muere finalmente. Y el otro, y que es muy importante, y que como país nos estamos enfrentando, no estamos ajenos a lo que es la problemática mundial, es el impacto que tiene el mal uso sobre la resistencia bacteriana. Digamos. Hay muchas bacterias que antes, frente a un antibiótico, eran fáciles de tratar, hoy ese antibiótico no las mata y hace que la enfermedad progrese y que atente contra la vida de las personas. Hay un pasaje de bacterias, de algunas bacterias que se denominan bacterias zootécnicas, no zootécnicas, sino zoonóticas, esa es la palabra, que pasan del animal al hombre y que potencialmente esa bacteria que ahora es resistente en el hombre generar una enfermedad que sea muy difícil de tratar con el antibiótico que normalmente el médico lo trataba. Entonces, hay estudios recientes que marcan que, por ejemplo, una persona que es sometida hoy en día en Estados Unidos a trasplante de cadera, está cuantificado, tiene un 40% de posibilidad de que se infecte y a su vez tiene dentro, esa persona infectada tiene un 30% de posibilidad de morirse por resistencia a los antibióticos, cosa que no es menor, digamos, ¿no? Aún manteniendo todas las medidas higiénicas o sanitarias y de antisepsia que puede tener un quirófano, ¿no? Entonces es realmente una problemática. Además del manejo sanitario, relacionado de modo directo a la aplicación de un plan de control de enfermedades mediante el uso de insumos, el manejo productivo debe asegurar la higiene de los espacios en los que se alojan los animales. Los residuos de materia orgánica y desperdicios dentro de la granja son factores que favorecen la presencia de enfermedades generadas por microbios que pueden derivar en serias consecuencias sobre la sanidad animal. Muchas de las alternativas tienen que ver con el uso de prebióticos, probióticos, que básicamente estimulan el sistema inmunológico en forma inespecífica. También digamos, hay que poner en valor el tema de lo que son las vacunaciones, trabajar fuertemente en el aspecto inmunológico y la vacunación, y fundamental es la higiene. El nivel de saneamiento de las granjas, porque las bacterias sobreviven en muchos casos fuera del animal, en el piso, y entonces qué tipo de manejo tienes del suelo tiene un impacto muy grande. Si tú puedes lavar el suelo y eliminar la bacteria del medio ambiente, vas a mejorar la situación porque estás reduciendo la cantidad total de bacterias. Entonces tiene una influencia muy grande. El estrés, sabemos que animales estresados parece ser que también pueden desarrollar resistencia antimicrobiana. Y el manejo también de la edad. Animales jóvenes suelen tener más riesgo de resistencia. No sabemos por qué bien, pero es parte de lo que un ganadero puede controlar. Todo lo que es el manejo de limpieza, desinfección, vaciado sanitario, medidas de seguridad, higiénico-sanitarias, digamos, son todos aspectos que deben ser reforzados y puestos en valor, y que justamente con un buen manejo de los mismos se produce o se puede lograr una caída significativa en el uso de antibióticos.
Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Betifarma, la mejor nutrición para una vida más sana. Circumvent PCVM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso. Contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Genética Austral. Experiencia e innovación para la producción porcina. Biofarma. Siempre al servicio de la nutrición animal. www.biofarmaguad.com.ar